como asociación de presos y represaliados del franquismo, presos y presas, represaliados y represaliadas, pretende llenar un espacio que no estaba cubierto por el conjunto del movimiento memorialista. Y es el espacio de lo que nosotros llamamos la generación top, la generación del Tribunal de Orden Público, la que peleó contra la dictadura en esa fase larga pero terminal que se inició en los años 60 y que concluyó no con la muerte del dictador, sino bastantes años después. Incluso una fase que está desde nuestro punto de vista incompleta. Un proyecto muy plural en el que, si bien es cierto que inicialmente los elementos humanos que trabajamos el proyecto éramos militantes de la antigua Liga Comunista Revolucionaria, el esfuerzo ha sido desde el primer momento por abrir espacios de incorporación activa a toda suerte de corrientes políticas. De forma que ahora mismo tenemos gente muy significativa del PCML-FRAP, como Manuel Blanco Chivite, Luis Puigcercós, Luis Roncero. Tenemos gente muy significativa del ámbito del propio PC. No ha perdido una sola de nuestras presentaciones públicas gente como Víctor Díaz Cardiel, que intervino en la presentación en Madrid y que, con el que coincidimos en muchas cosas respecto a la necesidad de revisar lo que fue la ley de amnistía y el proceso que abrió. Tenemos también gente que proviene de ETA Sexta Asamblea, como Ibarguchi, Sabino Arana, Sabin Cuadra, que es gente que arbola un proyecto similar y confraternalmente ligado al nuestro en Euskadi. Y luego tenemos gente de, efectivamente, del movimiento libertario, como el caso de Ángel Pérez, no, Antonio Pérez, perdón, Antonio Pérez, preso durante muchos años en la cárcel de Segovia y que es uno de los emblemas de la reflexión libertaria desde su propia profesión de antropólogo. De constitución de la comuna. Y nos lo hemos planteado tarde porque realmente cuando salimos de la cárcel o volvimos del exilio, en mi caso salir de la cárcel, pues éramos gente bastante joven, yo creo que tenía 24, 25 años, y muy llena de ganas de mirar hacia adelante para cambiar las cosas, porque nuestra batalla política había sido una batalla por la conquista de las libertades y por la emancipación social. Había tanta tarea en la España que llaman de la transición que continuamos insertos en partidos políticos, en sindicatos, en movimientos sociales, y es cierto que miramos más que otros al pasado en el terreno de plantear la exigencia de responsabilidades por los crímenes franquistas. Nuestra consolidación tiene un origen. El origen fue la apertura de fosas en León y el volver a contemplar que el tema del ajuste de cuentas con la dictadura volvía a ponerse en tela de juicio. El problema es que para nosotros la dictadura empezó en el 36, pero acabó mucho después de concluir la fase más sangrienta del franquismo, que es la de los ajusticiamientos, las fosas comunes, etc. Y nos planteamos que en ese espacio había que trabajar, en el espacio del tardofranquismo, del franquismo terminal. Porque también hay montones de muertos. Está Enrique Ruano, está Salvador Puig, está Mariluz Fernández, está Yolanda, está Patiño, están los muertos de Vitoria,
Y hay una novedad, y es que las víctimas de la represión y los verdugos, en buena medida, estamos vivos. Es decir, que no se trata de exigir responsabilidades a gente que ya murió y defender a gente y la honestidad y el derecho de la gente y de sus herederos que ya están enterrada, muy mal enterrada. Se trataba de explotar la posibilidad de ajustar cuentas con una dictadura de la cual siguen existiendo torturadores en todos los aparatos de Estado. Porque si el franquismo se caracterizó por algo, fue por construir policía política especializada en tortura, sí, construir policía judicial, el Tribunal de Orden Público y los tribunales militares, construir policía penitenciaria, los cuerpos de vigilancia de prisiones, construir policía mediática, y eso en buena medida sigue vivo. Pues mira, yo creo que el miedo efectivamente, por desgracia, ha sido algo consustancial a los pueblos y desde luego al pueblo español. El pueblo español ha tenido episodios heroicos, pero el pueblo español se ha visto en la tesitura de aguantar durante muchísimos años una dictadura militar inicialmente de carácter fascista y el nivel de movilizaciones para acabar con ella estuvo muy por debajo de lo necesario y de lo posible. Hoy el miedo es bastante diverso. Es el miedo a perder el empleo, es el miedo a no encontrar empleo, es el miedo a no tener casa, es el miedo a que te sacudan de nuevo en la calle por defender tus reivindicaciones. Son muchos miedos y efectivamente es difícil hacer frente a ellos ordenadamente. Ahora, con miedo no hay cambio. Y sin miedo puede haber transformación. Para nosotros un cimiento esencial es recomponer una lógica de contestación social y una lógica de apoyo mutuo. Por eso en la asociación nuestra, en la que hay mucha gente que lo ha tenido muy crudo, porque las detenciones le cogieron en medio del periodo inicial de su juventud y eso supuso un desarraigo laboral, un no finalizar los estudios, etcétera, etcétera. Toda esa gente que ahora se acerca o está ya en la edad de jubilación tiene unos currículos laborales más que problemáticos. Por eso, para nosotros, en el terreno humano, el apoyo mutuo entre los socios y las socias de la comuna es esencial. El apoyo político es recomponer lo esencial de nuestra lucha antifranquista. Recordaba yo hace unos días una frase de esta Simone de Beauvoir, sí, en un librito que se llama La mujer rota. Decía, hemos cambiado las cosas de nombre, pero las cosas no han cambiado. En buena medida es eso lo que nos ha pasado en este país. Cambió de nombre la dictadura por la transición y la democracia y no ha cambiado lo suficiente. Hace un par de días la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas decía que la ley de amnistía del 77 era una ley que contravenía las normas más elementales de justicia social. Los derechos de un preso político español, vasco, catalán, gallego, son similares a los derechos de los que disfrutó la resistencia francesa después de combatir al nazismo. Y por eso, las miserias que otorgaba Felipe González y que otorgaron posteriormente, nos parece que ni en el terreno de la indemnización económica, ni en el de la cobertura social, están a la altura de cualquier criterio mínimamente justo, honesto.